¿En serio no lo vi? Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero y muy bien. Yo soy Andelí Espinosa Paz y si tú eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba video. Como ya vieron por el título, hoy les traemos un video en colaboración con Maritza. Ya por aquí la han visto, mi cuñada. Y le voy a pedir que pase a este lugar, pero no sin antes darle un aplauso de bien. ¿Cómo estás? Bien, a comenzar un reto nuevo. Ok, vamos a empezar con este reto. Se trata de que nosotros vamos a tener dos bandejitas con papelito. Por aquí las tenemos, ya ahorita vamos a doblarlos bien y todo. En una están las partes del rostro y en la otra está el maquillaje, así es. Vamos a empezar haciendo un papel o tijera, a ver que sale un volado, a ver quién empieza. La que pierda, obviamente, va a empezar su turno. O sea que yo voy a sacar, supongamos, rostro, y el otro, en la otra bandeja yo voy a sacar rímel y ella me los va a aplicar, ¿ok? ¿Sí entendido? ¿Muy bien? Muy bien. Okay. Vamos a ver qué tanta suerte, se podría decir, tenemos al elegir los papelitos correctos. Y no siendo más, comencemos con el video. Por aquí ya tenemos los papelitos con las partes de nuestro rostro y por acá será el maquillaje que nos vamos a poner. Vamos a empezar con un piedra, papel o tijera. A la de uno. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! Chan, 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 chan. Híjole. Ahí está el lagrimal. Con... ¿Qué me vas a quitar, lagrimal? Y no nos vamos a ver, ¿verdad? Hasta aquí. No, hasta el final. Siempre. La sombra que va a utilizar ella, pues va a ser una oscura. Vamos a empezar a quitarle el lagrimal. Es el turno de Maritza. ¡Labios! Ojalá y le toque un rímel. Rubor. Vamos a ponerle este rubor de aquí. Me juzguen si no sabemos maquillarnos, no somos profesionales ni nada. Por no se vean. Ah, sí. Así es como quedó, Marisa. Ahora es mi turno. Ya te viste. Los pómulos. Con labial. ¡Ah! Aquí tenemos los labiales. Este. Ya nos vamos a ir a los camiones a cantar. Corrector. En las cejas. Ay, bien padre. Ay, no. Por aquí están mis correctores. Dan lástima, pero bueno, si alguien me quiere regalar. La parte son los cachetes. Iluminador de rostro. Entonces, pues está. Aplicarle el iluminador en el cachete. Nos equivocamos, pero un color que combine con tus nuevos cachetes. Ahí se ve. Mejillas. Base de maquillaje. Ay, está bien fácil. Vamos a utilizar la base de maquillaje.
en los cachetes. Tráiganle uno. Por favor. Es tu color, Marina. Sí le queda bonito. Ay, diría Jenny. Bravo. Sigo yo. Arco de Cupido. No me había. Ah, no, era la que más guardaba. Arco de Cupido. Iluminador de ojos. ¿Cuál es el arco de Cupido? Pues de hecho eso se pone ahí, ¿no? Uh-huh. Vayan calificando el maquillaje de cada. Párpado móvil. ¡Ay, no! Ok, sombra clara. Ya me quiero ver, ya me quiero ver. Te estás quedando muy, muy bonito. Muy, muy natural. Rímel. Área de delineado. Tratar de que quede como delineado. ¿Te dolió? Sentí muy rasposo. Muy bien. Que le digas como mapachito. La verdad. Bueno, ok. Pestañas. Sombra de color. Me ha tocado como da like, así que no creo que estoy quedando tan mal. No, está quedando bien. Sombra rosita. No muere. El rostro. ¿Qué queda? ¿Delineador para ojos? ¿Qué más? Ay, espero que te pase. Sombra para ceja. Toda la cara. Ya me voy. Aquí tenemos ya la sombra para la ceja. Y vamos a empezar a hacer arte. Listo. Bravo. El manita arriba se está quedando bonita. El último. Sí, es el último. Ok. Área de ojeras. Ahora sí es mi venganza. La. ¡Listo! Bueno, así es como quedamos. Ya me quiero ver. Vamos a ver la reacción de cómo quedamos, obvio. Es que a mí nunca me ha gustado que me pinten la cara. Y mucho menos cuando no me veo, pero vamos a ver qué tal. Primero yo me voy a ver. Parezco un payaso, pero no un payaso cualquiera, ¿eh? Parezco un payaso de terror. Ahora yo, ahora yo. Vamos a ver, María. Mejor quítame el video.
Ay, pero yo quedé peor, yo parezco payaso de... Pues mira, como una fantasía, mi hermano. Ay, Maritza. Madre mía, pues es muy pálida y algo como que estoy rosa, me voy a ir de... ¿En serio no lo vi? Cayeron. Sí, es una broma, pero pues sí era real todo ese maquillaje. Y bueno, den like si quieren volver a ver a Maritza en mi canal. Saben que cuando ella viene a mi canal es risa y show seguro. Recuerden que les vamos a dejar las redes sociales. Les voy a dejar el Instagram de Maritza y mi Instagram, pueden ir a seguirnos. También nuestros Facebook. Y no olviden darle manita arriba a este video, suscribirse si no lo han hecho y compartirlo con quien ustedes quieran. Recuerda que si quieres hacer algo en la vida, ama, perdona y olvida. Hoy te lo dice Andelí, mañana te lo dirá la vida.